Buenas noches, país. Buenas noches, mundo. Un placer, un honor, un privilegio. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa exquisito. Mis invitados, panelistas también de Enfrentados, hoy vamos a hablar del medio ambiente. Con nosotros está desde Chile, Sebastián Navarro. Vamos a abrir el panel para que el señor director me permita el honor de presentar a mis invitados. Sebastián Navarro, secretario general de las Américas del CC35, está con nosotros desde Chile, Santiago de Chile. Me dijo, estoy en Santiago, y yo, en Santiago de Chile, porque aquí hay un Santiago, también Santiago de los Caballeros. Bienvenido, Sebastián, un honor, un placer, un privilegio. Igualmente, y un cálido abrazo para todos los hermanos dominicanos. Sí, siempre cometo el error de hablar de Santiago y conozco muy bien además Santiago de los Caballeros. Qué bien. David Arias, ambientalista, coordinador general de Pacto Verde para la Sostenibilidad, y ha estado con nosotros anteriormente, un gran amigo, una persona de exquisito trato y de gran contenido. Bienvenido, David. Gracias, Mariano. Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches al pueblo dominicano. Honrado de compartir esta noche en un panel con alguien tan distinguido como el señor Sebastián, con quien esperamos tener un diálogo, que digo que sean muchos diálogos a partir de acá. Me imagino que sí. Sí. Así es. Nuestra dama, la regidora Nedis Martínez, está en el centro y no es casual, porque ella es el centro de esta discusión, fue quien propuso este conversatorio. Es una persona que admiro, quiero y respeto, y cuando ella suele sugerirme algo, pues simplemente ponemos a un lado lo que está en el guión y ponemos de frente el guión que ella sugiere. Ella aceptó el reto de ser parte de Enfrentados, precisamente en la parte municipal y en todo lo que tenga que ver con el ambiente, el medio ambiente y todo lo que necesita saber nuestra ciudadanía. Nerys Martínez, bienvenida. Buenas noches, señores. Buenas noches a Sebastián. Buenas noches, David. Buenas noches, Desiderio. Buenas noches, Mariano. Y buenas noches al público televidente y al mundo. Esta noche en Enfrentados, estamos ante dos expertos de la revolución climática del mundo. Como dijo Mariano, Sebastián Navarro desde Chile y David Arias Rodríguez desde República Dominicana, donde vamos a ver temas diferentes, pero sobre el cambio climático. Pienso que esta noche los que disfrutan ese tema se darán banquete. Así que buenas noches. Buenas noches, Desiderio Ruiz, un consultor municipal, abogado de la República, político de pies a cabeza y tiene la suerte o la mala suerte de tener más de 2 décadas de amistad con este hermoso moreno de Duarte. Bienvenido, Desiderio. Buenas noches, Mariano, Sebastián, David, mi queridísimo Daneri Martínez. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches. Hoy, llevándole este plato fuerte y delicioso para los amantes del medio ambiente. Así es. Miren, hay muchos temas sobre el medio ambiente, hay muchos lados por donde verlo. Está la contaminación ambiental, no es solamente la contaminación que está en los ríos, que está en los desechos sólidos que producen las industrias, está la contaminación visual, la contaminación sónica. Hay muchos temas. Está también la energía alternativa que estamos haciendo en nuestros países para eso. Y aquí por eso tenemos estos dos expertos. Con ellos vamos a conversar. Si yo fuera usted, yo estuviera buscando lápiz y papel para sentarme, porque tras la pausa, este contenido enriquecido, siempre dirigido a creer y a crear un mayor nivel de su intelecto, yo buscara lápiz y papel para anotar lo que vamos a conversar con David y vamos a conversar con Sebastián. Somos Enfrentados. Estamos para que usted nos vea desde ahora hasta las 12 de la noche. Volvemos en breve.
nuestros patrocinadores también son importantes y ellos ahora les toca presentarse. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Un programa especial, un programa dedicado al medio ambiente. Los ambientalistas están con nosotros, David Arias y Sebastián Navarro desde Chile. El medio ambiente, el que usted y yo debemos proteger en los últimos años, las últimas décadas, la Tierra, el planeta, ha gritado. Las lágrimas se le ven a la naturaleza cuando nosotros, de manera desproporcionada, la maltratamos. Ha aumentado a casi en cifras desconsideradas para nuestro ambiente, lo que es nuestro planeta. Hasta el momento no tenemos un plan B, como le escuché en una conferencia a Sebastián Navarro. No tenemos un plan B para vivir y nosotros hemos descuidado de cuidar este planeta. El calentamiento global es evidente, la energía renovable no avanza en la medida que quisiéramos, la ciudadanía consciente, y por eso nuestros dos invitados están con nosotros hoy y nuestro equipo conformado por la regidora Neris Martínez y el abogado de la República, el señor Desiderio Ruiz, también nos acompaña. Sebastián, primero quisiera que Neris haga un resumen de tu perfil y del perfil de David, para que nuestro público amable televidente pues sepa con quiénes vamos a conversar, que son dos grandes ligas. Si lo viéramos desde el punto de vista de la pelota, del béisbol, deben estar en el Salón de la Fama por sus proezas en pro el medio ambiente. Neris Martínez. Bueno, si lo leo entero, se va todo el tiempo. Voy a hacer un resumen. Sebastián Navarro es secretario general de la Coalición de las Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático, CC35, cuyo objetivo es fortalecer la integración climática de las 35 ciudades capitales del hemisferio a través
de la diplomacia local. 18 de estos países son de habla hispana. Sus acciones, está la promoción de la agenda subnacional de la cumbre de alcaldes contra la crisis climática en América Latina con el apoyo de la Unión Europea. Ha promovido el Parlamento Federal de Clima en Argentina como modelo único de réplica desde la CC35, o sea, ciudades capitales de 35 países. Lidera el financiamiento junto con la R20 de la organización del ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. El primer fondo climático subnacional global de 750 millones de dólares que cuenta con el beneplácito del Fondo Verde del Clima, impulsando con ello una nueva arquitectura financiera que aumentará los recursos para cumplir con el Acuerdo de París en el 2020, presentado con el apoyo de la presidencia de la COP25 del gobierno de Chile. Ha manejado las negociaciones climáticas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que aspira a que más de 15.000 alcaldes de 20 países de Latinoamérica se comprometan con la neutralidad de carbono para el 2050 bajo una legislación local de emergencia. ¿Ven lo que le digo? Que hoy nos vamos a dar un banquete con este señor. David Rodríguez, por República Dominicana, es contador con estudios en economía ecológica, finanza climática, evaluación de proyectos, redes asociativas, investigador de vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, con una amplia experiencia como consultor del PNUD, BID, Banco Mundial, Agencia Alemana de Desarrollo GIZ, USAID, entre muchos otros. Es actualmente director del Fondo Marena. Tiene honores y reconocimiento en el sector ambiental de North Carolina. Miembro fundador de la Plataforma de Mecanismos para Financiamiento Climático Ambiental para la Región. Está dentro de los 40 expertos de Latinoamérica y el Caribe en la consulta pública en el marco de la política ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, ahora en marzo, el pasado marzo del 2020. Es miembro del Comité de Ejecución de la Red Latinoamericana de Fondos Ambientales y coordinador del Comité Ambiental de la Asociación de Ex Becario de Estados Unidos de América. Con numerosas publicaciones de planes, programas, proyectos que pueden encontrarlo en sus redes. Entonces, dejamos el a nuestros invitados. Excelente, bienvenidos. Sebastián, he visto, me metí en tu página de Atrevido, sebastiannavarro.com, al cual invito a nuestro público amable televidente que también la visite. Hay muchas informaciones ahí de las cosas que has estado haciendo en los últimos años. Te felicito, no tenía el placer ni el honor de conocerte. Es una bendición para mí que Neris Martínez te haya acercado a mi vida. Y gente como tú son valiosa y necesaria. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué la protección al medio ambiente? ¿Por qué dedicar tu vida a ello? A ver, Mariano, primero me gustaría que este programa en especial me gustaría que se llame Encontrados, más que Enfrentados. Creo que todos los que estamos acá estamos. Así es. Más que nada. A mí me gusta más el nombre.
Yo sé que vende más enfrentados, pero acá no vas a ver peleas, me parece, en este. Deberías ponerlo a Trump No, por otro lado. yo corro. Sí, para que, salvo que nuestro amigo abogado tenga ahí una posición muy, muy, muy fuerte en contra de la ecología, pero creo que va a ser un programa más de encontrados que de enfrentados. A ver, durante todos estos años, y yo sé que a Neris Mar hay una mezcla ahí de cosas que mientras leía, muchas son iniciativas que fueron pasando en los últimos años. Trabajamos muchísimo desde hace 10 o 12 años por lograr cambios estructurales reales. Y lo que estuvo pasando en todo este tiempo, y yo siempre se lo cuento, pues se lo cuento a mis amigos personales, ¿no? Mis amigos personales lo saben. Y en eso David lo debe haber vivido, porque todos los que tratamos de cambiar en esta pelea por proteger los ecosistemas y hacer entender a la humanidad que no puede haber una economía que vaya en contra de una economía totalmente destructiva, que finalmente termina siendo una economía suicida para todos. Todos estos años, hace 10 o 12 o 15 años, seguramente estábamos locos. A David le debe haber tocado también compartir ese Sí. camino, ¿no? Donde Así. durante muchos años éramos utópicos y locos. Bueno, hoy el cambio climático, la agenda del cambio climático y la agenda ambiental es la agenda estructural de este planeta. Y durante muchísimo tiempo también logramos entender, y por eso hoy me toca dirigir una organización como el CC35, que es una organización que está totalmente enfocada en el liderazgo de los gobiernos locales. Y ahora vamos a debatir un poco del porqué de los gobiernos locales y el porqué de los gobiernos nacionales. Empezamos a realmente durante tanto tiempo a entender, después de 25 años de incumplimientos de los países, tanto de las emisiones de dióxido de carbono como de no tomar medidas realmente agresivas de protección de los ecosistemas. Creo que estamos en uno de los grandes momentos de la agenda ambiental, porque cuando la maquinaria con la pandemia paró, le puso un freno de mano a la economía, realmente nos dimos cuenta que el ser humano era el virus más nocivo que tiene el planeta en este momento. O sea, somos los seres humanos hoy el gran virus que está destruyendo absolutamente estructuralmente el sistema. Entonces, todo este proceso, todos estos años, el porqué, no hay un porqué. Yo creo que los que estamos conectados durante mucho tiempo fuimos entendiendo el porqué de nuestra misión. Yo creo que es más una misión, ¿no? Estamos yo creo que cuando uno empieza a entender su misión, ya no ni se transforma en un trabajo. Y es algo que se disfruta y se hace con mucha pasión, ¿no? Entonces, la pasión de pelear para que el liderazgo global, el liderazgo de los países, el liderazgo tanto del poder económico como del poder político, empiece a entender que si no toma las decisiones a tiempo, nos empezamos a quedar como un reloj de arena sin tiempo, y cada vez va a ser más difícil revertir la situación global, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy, muy importante donde esto lo van a ver muy en breve en las elecciones de los Estados Unidos, donde hoy sí tiene más probabilidades de ganar Joe Biden, y los demócratas, si vuelven al poder, verán a Estados Unidos volviendo al Acuerdo de París, verán a Estados Unidos mirando la agenda de California, que es el gran líder en este momento a nivel global en cuanto a políticas públicas y tecnología y economía, con una visión de energías renovables, etcétera. Van a ver a Estados Sebastián. Unidos por primera vez tomar la agenda de California. Sebastián, a propósito de eso que dice, hay un tuit
de algunos tweets de Donald Trump. Por ejemplo, mire ese. Donald Trump ha manifestado en varias, varios de sus comunicados por Twitter, que el asunto del calentamiento global es una creación, es un invento. ¿Qué opinión le merece esas opiniones de este señor? Bueno, miren, es que, escribí una columna hace un tiempo, hace unos años, cuando Trump asumió, que se llamó Trump es una buena noticia para el cambio climático. Todos ¿Por qué? O sea, tenían los pelos así parados, ¿no? Porque decían, Sebastián, no, este no es Sebastián, algo le debe haber sucedido. Bueno, cuando empezamos a entender que la fragilidad de un presidente puede llevarnos a la crisis internacional, como pasó con la salida del Acuerdo de París, empezamos a entender el porqué de que el futuro y los garantes del sistema económico y social del planeta van a ser los alcaldes, van a ser quienes están al frente de las ciudades, quienes están cerca de la gente. Yo creo que la gente hoy lo sabe más que nunca. En un momento donde la credibilidad política a nivel global está en su peor momento, los alcaldes siguen siendo el sostén, los alcaldes y los regidores, la gente que está cerca, muy cerca los políticos están muy cerca del pueblo, empiezan a entender que la desconexión ya de los presidentes y de los gobernadores en helicópteros y desconectados por completo de lo que le pasa al ciudadano de a pie. Y ese es el por qué nosotros nos enfocamos en trabajar realmente con los gobiernos locales y con los alcaldes. Porque exactamente, primero Trump es un showman, ¿no? O sea, realmente si Trump es la clara demostración de que hoy el mundo es un barco a la deriva sin líderes globales, donde ha desajustado por completo, por un lado, creo que era necesario que el mundo despertara y se sacudiera y se saliera del statu quo general, ese statu quo creado después de la Segunda Guerra Mundial que Europa y Estados Unidos y el mundo occidente tenía. Y me parece que es interesante, ¿no? Ver como un outsider, como Trump, como un showman de un programa de televisión, es presidente. Yo vengo de estar en Ucrania, en el Parlamento ucraniano el año pasado, o a principio de este año, perdón, ya después de 6 meses de cuarentena ya estoy perdido, pero vengo de estar de firmar y de hablar en el Parlamento de Ucrania. El presidente de Ucrania ganó, tenía un programa de televisión que era una parodia del presidente, y él se volvió el presidente con el 73% de los votos. Entonces, imagínense lo que está pasando, cómo se están moviendo las estructuras políticas. Fundamentalmente, estamos en un momento de transición del sistema económico y social del planeta, donde la religión, la educación, la economía, la política, absolutamente todo está en crisis. Entonces, estamos en un gran momento para hacer esa transformación, para ir hacia un sistema hoy mucho más básico de supervivencia, ¿no? O sea, cuando estamos, no podemos más trabajar por una economía de autodestrucción. La gente no va a seguir a líderes que nos llevan a la autodestrucción, sin ninguna duda, pero esto por una cuestión de racionalización común, ¿no? De sentido y de raciocinio común. Entonces, creo que hay que entender un poco, ¿no? Me hablabas de ese tuit, y ese tuit fundamentalmente, bueno, Trump primero negaba, es un negacionista del calentamiento global, es un negacionista del cambio climático, y yo diría que hay que hablar más de crisis climática, porque cambios climáticos hubo toda la vida, ¿no? Creo que hay que hablar de un momento de crisis, de emergencia climática, donde se empiezan a acelerar desde la contaminación del aire, de los suelos, de las aguas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no tiene sentido comentar sobre un presidente que además espero esté de salida, ¿no? Sebastián, definitivamente los gobiernos locales, por su cercanía con la gente,
y por su manejo directo con el territorio, son importantes en la implementación de políticas públicas específicas, ¿no? En el caso, por lo menos, de la República Dominicana, dentro del marco de su competencia. Pero apostar demasiado a manejar el tema directamente a través de gobiernos locales no es una forma de quitar un poquitito el peso correcto que se le aplica al señalamiento de responsabilidades directas que tiene el liderazgo político mundial, el liderazgo económico. Es decir, las grandes emisiones, los grandes deterioros del medio ambiente son el resultado de actividades económicas normalmente manejadas por grandes grandes transnacionales, grandes poderes. Es correcto abandonar ese ataque directo, ese llamamiento al liderazgo y al empresariado para que asuma su responsabilidad en la necesidad de crear una conciencia colectiva respecto del medio ambiente y ver directamente a los gobiernos locales ya no como una herramienta, como un instrumento, como un nivel de aplicación, responsabilizarlos directamente de las políticas que tienen que ver con, digamos, mitigaciones y adaptación y resiliencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Le voy a dar cifras. El 70%, cuando nosotros llevamos un año y medio construyendo con el R20, con Regions of Climate Action, que es la fundación que creó el ex gobernador de California, ellos fueron los líderes de empezar a entender que faltaban mecanismos financieros para financiar esa transición verde que se necesita. ¿Por qué? Porque el 70% de la infraestructura que se necesita verde para cumplir con los ODS y para cumplir con el Acuerdo de París está en las ciudades. Tiene que ir a las ciudades. O sea que el 70% de los recursos económicos van a ser manejados por los alcaldes para poder cumplir con las metas que tenemos a nivel global. Entonces, y eso sin contar que la mayor cantidad de la población que vamos a tener viviendo en el 2050, el 80% de la población del mundo en las ciudades. Por eso los alcaldes hoy tienen más poder. ¿Quién convocaba a un alcalde hace 20 años para temas importantes? ¿Qué posibilidades había que un alcalde saltara de la alcaldía a una presidencia hace 20, 30 años? Entonces, creo que quienes van a sostener, o sea, vienen momentos difíciles, todavía no vimos después de la pandemia todo el deterioro económico que hoy está no salió a flote. Lo vamos a ver dentro de unos meses, lo vamos a empezar a ver. Y cuando eso pase, como siempre, el problema de Latinoamérica es que la descentralización no es una descentralización real. O sea, una cosa es tener descentralización política y otra cosa es tener, para que es una descentralización real, tiene que haber descentralización económica. Y en Latinoamérica no lo tenemos. No, pregúntenle a un alcalde de Estados Unidos, de Canadá, de Australia o de Europa si se preocupa por estos temas. Tiene los recursos y no le importa lo que opine el gobierno central. Históricamente en Latinoamérica esto fue un manejo de los gobiernos centrales para generar poder sobre los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, creo que van a ser muy importantes los alcaldes y las alcaldesas, muy importantes para sostener. Sebastián. Sí. Sí, yo pienso que nuestra ciudadanía mundial no está tan consciente de los números. Yo me puse hoy, me pasé prácticamente la tarde viendo documentales y las cifras que yo veo en esos documentales son alarmantes, son de asustar. Por ejemplo, hubo uno que me dice que en este siglo se aumentará a 4 grados centígrados el calentamiento, o sea, y que ya cuando vayamos por 2 grados,
habrán incluso continentes que podrán desaparecer, que habrá parte de la población que podrá desaparecer. Estamos hablando que en el 2050, de continuar como vamos, el fruto de este aumento de centígrados del calentamiento, gran parte de la población va a sufrir en términos alimenticios. Pero también vi otro documental donde hablaba de que incluso las reses producen un alto porcentaje de metano en la ganadería, me refiero. Todo eso yo lo desconocía. Y pienso que mucha gente como yo desconoce, impacta en real y efectivamente en el medio ambiente, porque a veces solo pensamos en las fábricas, en el plástico, en los vehículos, pero hay más cosas que hoy están impactando en la degradación de nuestro planeta. Y eso quiero que nos ayude con esa parte. Mariano, yo creo que tenemos que mandarle un mensaje a la gente, muy importante. Que vuelva a las fuentes, que vuelva a cultivar, a tener frutos. Y esto no es una utopía, ¿eh? O sea, cuando hablamos de los supermercados, y yo creo que tenemos que, lo que puede garantizarle a la gente mejor calidad de vida es la autosuficiencia. Es, a nivel gubernamental tenemos que tener un plan muy fuerte de recambio de matriz energética. Imagínense, Dominicana, el potencial que tiene. Dominicana vive, lleva años de problemas de electricidad. Cuando tiene todo el potencial para cambiar, espero que el nuevo presidente le ponga énfasis a los incentivos para que realmente aceleradamente cambie la matriz energética de Dominicana, con el potencial del sol y con el potencial que ustedes tienen del recurso del sol y además viven del turismo, una de las cosas más importantes que hay, ¿no? Entonces, pero aquí somos contraproducentes, Sebastián. Acabamos de hacer una planta, Punta Catalina, de carbón, que ahí vi las montañas de desechos en ceniza tóxica que está produciendo esa planta a carbón. O sea, aquí vamos como involucionando, vamos como hacia atrás. Bueno, ahí por eso es importante, digo, por un lado, me parece que hay una desconexión del liderazgo entre la supervivencia y la autodestrucción. Entonces, y ahí creo que el Pacto Verde debería ocuparse de hacer un programa especial. A mí me encantaría, estamos trabajando en eso, por ejemplo, tenemos que construir un nuevo liderazgo político que entienda esto. Saben que hay el mayor financista del Partido Demócrata en los Estados Unidos se llama Tom Steyer, es un banquero californiano, que no financia a los candidatos si los candidatos no tienen la agenda de cambio climático y de sostenibilidad y de cambio de matriz por energías limpias, etcétera, en sus plataformas políticas. Entonces, me parece que lo que está faltando en América Latina es construir una escuela de liderazgo verde, si la queríamos llamar así, pero no digo con gente que ya está en la política, y empezar a identificar quiénes son esos líderes y empezar a capacitarlos y darles herramientas para empezar a construir un nuevo pensamiento de liderazgo en la región. Correcto. David Arias, Pacto Verde. Pacto Verde por la sostenibilidad. Ha costado trabajo. Parece que los políticos son más cabeza dura que el ciudadano común. Cuéntanos de esto, David. Gracias, Mariano. Sí, nosotros partimos del enfoque, a partir de cuando pensamos en Pacto Verde, comenzamos, diríamos, haciendo la inducción al revés. Siempre se parte de las experiencias que tenemos, que hemos visto, que hemos estudiado, es que la sociedad civil convoca a los políticos y tratan de que firmen un pacto. Nosotros comenzamos por la parte difícil. Comenzamos trabajando directamente con los políticos, a través del Observatorio Ciudadano, junto con Juan Carlos y otros amigos, y comenzamos a convencer a los partidos. Bueno, ya ustedes han comenzado a ver los resultados, ya líderes ya como la gente del PQDC, muchos diputados se han adherido. Claro, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero yo pienso que ya lo que se ha logrado, aunque sea, diríamos, en una escala muy modesta,
es el génesis de lo que debemos lograr. Es decir, nosotros, le decía a unos amigos ambientalistas cuando comencé con esto, me decían, pero tú vas a bregar con los políticos. Yo sí, con ellos es que hay que bregar, porque ellos son los tomadores de decisión. Es decir, toda decisión termina o en una sala capitular de una alcaldía, o en el Congreso Nacional, o en la Presidencia de la República. Siempre es un político desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel que termina. La sociedad civil tiene que estar ahí, obviamente, y es importante que esté, junto con las empresas, junto con los grupos religiosos, comunitarios. Pero estar como, diríamos, esa ciudadanía activa, vigilante. Pero finalmente quienes tienen que hacer conciencia son las personas que se dedican a la actividad política, porque el político es el que cambia la realidad y es el que tiene la capacidad de toma de decisiones. Por eso es tan importante que el Pacto Verde tenga siempre como base ese enfoque político. Sobre nuestra realidad es muy compleja. Sebastián, veo que conoce bastante de lo que ocurre. Nosotros realmente tenemos que ver esto como una interdependencia, esto es una isla. Nosotros le llamamos el sistema isla, y en el Pacto Verde hemos asumido que el sistema isla española está en crisis y en grave peligro por la crisis climática. República Dominicana entre el 10 y el lugar 11 entre el índice de riesgo global climático, pero tenemos Haití, que es el número 3 a nivel mundial. Cuando tú juntas, recuérdese que para el temas climáticos, naturales, de ecosistemas, no existen fronteras políticas. Hay una total interdependencia. La isla como sistema tiene graves problemas. Tenemos un Haití con una cobertura boscosa de un 0.32%. Nosotros afortunadamente tenemos, anda sobre el 38, 39, hay debate en cuanto a la real cobertura boscosa, pero obviamente que la situación nuestra es mucho más alta. Sin embargo, la presión que ejerce la migración, los problemas también de exclusión, de pobreza que vive nuestro país, porque es un país que, si bien es cierto, ha sido uno de los que más ha crecido últimamente, también tiene unos niveles de desigualdad muy grandes. Entonces, todas esas cosas aumentan la vulnerabilidad frente al cambio climático. Es decir, un sistema, ya sea humano o natural, aumenta su nivel de vulnerabilidad en función de su incapacidad para enfrentar cualquier perturbación externa, en este caso el cambio climático y la propia variabilidad climática. Entonces, nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de adaptación. No quiere decir con esto que no mitiguemos y que no trabajemos en proyectos de mitigación, pero nuestra prioridad mayor es adaptación. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas humanos frágiles, por lo que hablábamos hace un momento de la vulnerabilidad, la pobreza. Tenemos casi un 80% de la población dominicana es urbana. Recordando lo que decía Sebastián, aquí esto es mucho más dramático, contrario a lo que era a principios del siglo pasado, que era 10% en urbana y 90% rural. Ahora eso se ha invertido. Entonces, uno de los graves problemas que tenemos es que nosotros tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático, política nacional de adaptación al cambio climático, el plan DEC, que es compatible de economía, compatible con el clima, también nacional. Un momento, ahí hacemos un alto y conectamos con lo que decía Sebastián. Fíjense la palabra nacional, todo es nacional. Nosotros no tenemos planes supranacionales, o sea, nosotros, subnacionales, no tenemos planes subnacionales, es decir, a nivel regional y municipal no tenemos planificación, todo se piensa a nivel macro. Y nosotros tenemos un buen marco jurídico porque el artículo 194 de nuestra Constitución habla sobre el ordenamiento territorial y sobre la adaptación al cambio climático. El marco jurídico está bien. Yo creo que conectando un poco con la línea de CC35, es un problema de enfoque. Estamos, por ejemplo,
aquí tenemos un experto municipal y no sé si me puede corroborar lo que le digo, pero yo tengo entendido que aproximadamente cerca del 75-80% de las UGAN, que son las unidades de gestión ambiental municipales que ordena la ley 176-07, no están funcionando, y las que funcionan mal. O están simplemente, cuando usted va, solamente hay una persona nombrada, pero esa persona no tiene ni idea de cuál es la función de una unidad de gestión ambiental municipal. O sea, tenemos un problema muy grave, y es precisamente, como decía Sebastián, a nivel local, todo ocurre, todos los hechos ocurren a nivel local. O sea, los impactos son locales. Es decir, las visiones globales son simplemente para una cuestión de análisis, pero las cosas ocurren en puntos específicos en el espacio y el tiempo. Entonces, ¿quiénes están más cerca de las personas? Son las alcaldías, las municipalidades, por un tema de los factores de emplazamiento y un tema también de precisamente de la gestión de la proximidad. Sí, son los que están ahí para atender cualquier emergencia, pero también para prevenir. Sí, porque no se trata de solamente de salir corriendo cada vez que hay un problema, como hacemos aquí, que no tenemos todavía una ley de gestión de riesgo desde hace muchísimos años que está en el Congreso. Entonces, esas son cosas, factores que limitan muchísimo. Pero sobre todo, vuelvo al tema del enfoque y sobre todo el entender que nosotros estamos, como le decía, en ese sistema isla muy, muy vulnerable, y que todavía nuestros políticos tratan el tema, yo no me gusta decir tema, ambiental y climático de soslayo y como algo, diríamos, de adorno. Bueno, vamos a ponerlo ahí, el asunto este ambiental, que para que se vea bonito, ¿no? Como decir algo de género, algo de esto, como para que el helado quede bien con toda su fresita y sus cosas. Pero no hay, diríamos, un empoderamiento, un entendimiento, y eso es lo que estamos tratando de hacer con Pacto Verde. O sea, decirle, miren, esto es serio, señores, y ustedes tienen la responsabilidad. El problema es cuando el helado se derrita, ¿no, David? Ahí es que va a haber problemas, claro, cuando el helado se derrita, sobre todo porque tenemos un modelo económico, estamos sobre un paradigma económico que no se corresponde con nuestra condición de isla. Muchas veces yo escucho economistas hablando, digo, pero esta persona piensa que nosotros estamos en Australia o en Canadá, que tienen millones de kilómetros cuadrados. Nosotros somos una isla, un país de apenas 48,000 kilómetros cuadrados, y la isla en su total son 77,000 kilómetros cuadrados, con todos los problemas de vulnerabilidad que hablábamos hace un rato. Entonces, yo veo que no se tiene conciencia de eso y que estamos sobre un barril de pólvora. Es decir, esto es una bomba de tiempo, señores, y ahora complicado con la situación del coronavirus. Entonces, si ustedes suman todo esto, y yo veo que todavía los economistas y los asesores políticos gubernamentales continúan con el enfoque de reactivar la economía bajo el viejo modelo. Señores, tenemos que aprovechar esta coyuntura para hacer la transición ecológica y energética que amerita el país, como decía Sebastián. O sea, aprovechar los recursos que tenemos ahí, reconvertir nuestro turismo. Ya el turismo de paquete, eso va a ir disminuyendo, igual que los cruceros. Ahora nosotros estamos conversando con la asociación para el desarrollo del turismo de bienestar y el turismo de salud, que es una opción que tenemos nosotros. Sí, reconvertir nuestro turismo es algo que para pensar, pero eso tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma. Y es la verdad que es una labor muy, muy difícil, porque la gente se acomoda a su área de confort. Nosotros siento que nuestros políticos, nuestros empresarios, nuestros grandes líderes están todavía en su área de confort. No quieren salir y romper y crear un nuevo paradigma, ¿no? Y enfrentarse a esa nueva realidad con creatividad. Yo creo que si asumimos este discurso y podemos, digamos, empujar esto, podríamos cambiar nuestra realidad. De lo contrario, lo que nos queda es la catástrofe. Te
Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV, o televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TV, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintv.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene el multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Escuchar a un funcionario público de este gobierno decir que hay que barrer con los empleados de la administración pública. Y me preocupó porque eso habla mucho de su inconsciencia en términos de lo que representa un partido que luchó para institucionalizar, valga la redundancia, las instituciones. Y usted no institucionaliza las instituciones barriendo, llevándose a todo el personal que usted encuentra. Por muchas razones. Primero, hay mucho de ese personal que usted encuentra. Eso es bueno que pase. Hay mucho de ese personal que usted encuentra. No es bueno. Yo sé por lo que tú lo dices, pero no es bueno. Hay mucho de ese personal que usted va a encontrar que votó por usted. Que aunque trabajaba en esas instituciones, no estaban de acuerdo con las políticas públicas del gobierno, no estaban de acuerdo con el gobierno, aún siendo empleados del gobierno. Y usted pero el lo va efecto, a premiar. Mira, Mariano, el propio déjame, efecto déjame con el perdón de Neri. El efecto fuerza del pueblo. No concluí la idea, un segundo nada más. Y hay mucho personal de eso, usted va a barrer, eficiente, serio y honestos, que nunca se involucraron en lo mal hecho. Y además, ese era otro punto, que el Estado invirtió incluso en su capacitación, con maestría, con posgrado, con diplomados, con carreras. Y entonces cuando usted dice simplemente que hay que barrer, que no importa quién, que los que están por el servicio de por el ¿cómo se llama? Por la la administración carrera pública administrativa, liquidarlo, carrera administrativa y, carrera administrativa liquidarlo darle su cuarto y los otros sacarlo. Mariano, me parece querido funcionario público, cuando le escuché eso es un gallo loquismo y me dio mucha pena escucharlo de usted, a quien aprecio, a quien quiero, a quien con usted, codo a codo, mano a mano, defendimos y peleamos lo que hoy usted, hoy, está diciendo exactamente como ellos lo decían. Y usted en esa ocasión decía lo mismo que yo estoy diciendo hoy. La coherencia. Mariano, ¿tú quieres ver un ejemplo? ¿Tú quieres ver un ejemplo?
Dígame. ¿Quiere ver un ejemplo? Mira, olvidémonos del derecho adquirido que tengan algunos ciudadanos, porque se vería como que... No. Olvídate de eso. Mira, Santo Domingo Este, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque voy a ser puntual. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este fue en manos de Juan de los Santos. Llegó a los niveles de excelencia en su manejo, en transparencia y en eficacia de su servicio. Desaparecido Juan de los Santos, comenzaron una cacería con ese personal técnico de ahí, incluyendo empezando por el cañero. Y hoy, yo te atrevo a decirte que ese ayuntamiento, en términos de planificación, está en crisis, porque no encuentran pie con bola de cómo dar este estado, el estado de hoy. Capacitado. Oye, el estado de hoy no tolera un desarme de la estructura productiva. No es un problema de los directores, los funcionarios. Miren, los secretarios de Estado, los directores, no mueven las instituciones. Las instituciones lo mueve el personal medio. Hay que llevarse a todo eso, ministros, directores generales, incluso los jefes departamentales, llévenselo. Pero hay gente que son técnicos, que no tienen que ver nada con eso. Y que son gente honesta, trabajadora, capacitados. Hágale su evaluación de desempeño. Y en base a la evaluación de desempeño, ustedes toman decisiones. Hay gente que usted la saca de los puestos ahora mismo. Y en 30 días, lo sumo, tienen que mandarlo a buscar. Y tú verás funcionario con los dos pies metidos en el mismo zapato. Si viene, porque el otro problema es que el que quiere cancelaciones porque me toca a mí, no es un tipo que quiere ir a servir al Estado, es un tipo que cree que merece un puesto y quiere un pedazo de la teta. Ahí es donde se anida la corrupción. Pero tenemos tiempo, Mariano. Porque no es por perfil, es por nómina. Es su último parecer, pero tenemos que irnos. Ya me están haciendo señas. Mira, mi preocupación viene desde arriba hacia abajo. Cuando yo veo que se suprime, que dice queda suprimido OISOE a partir del 16 de agosto, cuando tiene una cartera, un proyecto como la reconstrucción de los hospitales y estamos en plena pandemia, cuando tiene una cantidad de empleados que hay que liquidar, cuando tiene un presupuesto asignado que vence en marzo. Entonces, tú te preguntas, o sea, ¿cómo lo suprimen el 16 de agosto? Es diferente que tú me digas a mí, mira, voy a designar a alguien en OISOE para que haga la transferencia de un ministerio a otro y estructurar todo lo que significa la parte presupuestaria y contractual, porque hay contratos que tienen fecha cierta. Entonces, usted tiene que liquidar esos procesos. Señor. Mañana vamos a analizar eso porque ya no hay tiempo. Ya el máster me está diciendo que está sobrepasado las 2 horas. Mañana vamos a analizar eso y vamos a invitar a algunos de los que están asumiendo posiciones para que también ellos se defiendan, porque nosotros no solo nos vamos a convertir en críticos, también queremos ser parte de la solución. Y la solución se consigue cuando todos tenemos la pluralidad y la decencia de compartir estos criterios. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, gracias a nuestros dos suculentos invitados, David Arias y Sebastián Navarro. Gracias, Dios los bendiga, cuídense, mímanse y apapáchense. Nos vemos mañana. Bye bye, Neri, bye bye, Desiderio. Buenas noches.